Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Por gracia de Dios estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. Retomamos entonces el estudio del compendio de teología del Angélico Doctor. Capítulo sexto. Es necesario que Dios exista por sí mismo. En esto mismo tenemos la prueba de la necesidad de la existencia de Dios. En efecto, todo lo que puede ser o no ser es mutable. Es así que Dios es enteramente inmutable, según hemos demostrado antes. Luego, no hay en Dios posibilidad de ser y de no ser. Todo ser que es y que es imposible que no sea, existe necesariamente porque la necesidad de la existencia y la imposibilidad de la no existencia significan una misma cosa. Dios, por consiguiente, existe necesariamente. Además, todo ser que tiene posibilidad de ser y no ser, tiene necesidad de otro ser diferente a él, que le comunique el ser, porque por su naturaleza es apto para lo uno y para lo otro. Es así que el ser que da el ser es anterior al ser que recibe el ser. Luego, hay algún ser anterior al ser en quien hay posibilidad de ser o no ser. Y como nada hay que sea anterior a Dios, no hay en él posibilidad de ser o de no ser, sino más bien una existencia necesaria. Además, hay cosas necesarias que tienen, por una necesidad forzosa, una causa anterior a ellas. Es así que Dios, que es principio de todo, no tiene causa de su necesidad. Luego, Dios existe necesariamente por sí mismo. Capítulo séptimo. Dios existe siempre. De lo que precede se deduce que Dios existe siempre. En efecto, todo ser que existe necesariamente jamás deja de ser, porque cuando no hay posibilidad de no ser, hay imposibilidad de no ser, y por consiguiente existe siempre. Es así que Dios existe necesariamente, según ya hemos probado. Luego, Dios existe siempre. Además, nada empieza a ser ni deja ser sino por movimiento o mutación. Es así que Dios es absolutamente inmutable, según ya hemos probado. Luego, es imposible que empezara a ser y que deje de ser. Lo que no ha existido siempre, para empezar a ser, tiene necesidad de un ser que sea causa suya eficiente,
porque nada pasa por su propia virtud de la potencia al acto o del no ser al ser. Y como Dios no puede tener causa eficiente, puesto que es el primer ser, y la causa es anterior al efecto, necesario es que Dios haya existido y exista siempre. Por último, la cualidad que conviene a alguno y no proviene de ninguna causa extrínseca, pertenece a la esencia del ser que la posee. Es así que Dios no ha recibido el ser de ninguna causa extrínseca, porque si así fuera, esta causa sería anterior a él. Luego, Dios tiene el ser por sí mismo, y como las cosas que existen por sí mismas siempre existen y necesariamente existen, Dios también existe siempre. Capítulo octavo. En Dios no hay sucesión alguna. Es también evidente que en Dios no hay sucesión alguna, sino una existencia completa y simultánea. La sucesión no existe más que los seres que, de cualquier modo que sea, están sujetos al movimiento, supuesto que la sucesión del tiempo es el producto de la anterioridad o de la posterioridad en el movimiento. Y como ya hemos probado que Dios no está de modo alguno sujeto al movimiento, claro es que en Dios no hay sucesión alguna, sino una existencia completa, indivisible, simultánea. Además, el ser en quien no hay una simultaneidad completa de existencia debe tener posibilidad de perder o de adquirir. Así es que todo lo que pasa es perdido para ese ser, en tanto que puede adquirir todo lo que en el tiempo venidero pueda ser objeto de su esperanza. Es así que en Dios no hay ni disminución ni aumento, porque es inmutable. Luego Dios tiene una existencia completa y simultánea. Esto prueba que Dios es eterno y que esta es una propiedad de su naturaleza, supuesto que el ser que tiene una existencia permanente, completa y simultánea, es eterno por esencia, según estas palabras de Boecio. La eternidad es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin fin. Capítulo noveno. Dios es simple. Dedúcese de lo dicho que el primer motor debe ser necesariamente simple, porque en toda composición ha de haber dos cosas que son entre sí lo que la potencia es al acto. Es así que en el primer motor, si es completamente inmutable, es imposible admitir la potencia unida al acto, porque todo lo que es impotencia es por lo mismo móvil. Luego, es imposible que el primer motor sea un compuesto. Además, todo ser compuesto debe tener algo que sea anterior a él, porque las moléculas que entran en la composición de un cuerpo preceden naturalmente en existencia al cuerpo que forman. Es, pues, imposible que lo que es primero que todos los seres sea compuesto. En el orden mismo de las cosas compuestas, vemos que las más simples son las primeras, porque los elementos preceden naturalmente a los cuerpos mixtos. Esto sucede aún entre los elementos. El primero es el fuego porque es el más simple, y esto sucede también en los cuerpos celestes, que son anteriores a todos los elementos, porque son de una naturaleza más simple, supuesto que están libres de toda contrariedad. No podemos, pues, dejar de deducir que el primero de los seres debe ser completa y absolutamente simple. Capítulo
Capítulo 10. Dios es su propia esencia. Síguese esta otra consecuencia a saber. Dios es su propia esencia. En efecto, la esencia de una cosa es lo que significa su definición, y esta cosa significada es idénticamente la misma que aquella de que es definición, a no ser que contenga accidentalmente algo que no corresponda a la definición, como la blancura que puede encontrarse en el hombre sin afectar a su definición de animal mortal y racional. De donde se sigue que un animal racional y mortal es lo mismo que un hombre. No sucede lo mismo en el hombre blanco en cuanto es blanco. En un ser no pueden hallarse dos cosas, una de las cuales sea esencial y otra accidental, porque es necesario que su esencia sea idéntica a él de la manera más absoluta. En Dios, que es simple, según hemos visto, no puede haber dos cosas que sean una esencial y otra accidental. Luego, necesario es que su esencia sea absoluta e idénticamente la misma que él. Además, en toda esencia no hay identidad perfecta con la cosa de que es esencia, supuesto que puede encontrarse algo que la afecte por modum potentiae y algo per modum actus, porque la esencia se refiere formalmente a la cosa de que es la esencia, como la humanidad al hombre. En Dios, por el contrario, no se pueden encontrar la potencia y el acto, porque es acto puro. Luego, Dios es su propia esencia. Capítulo 11. La esencia de Dios no es otra cosa que su ser. Es además necesario que la esencia de Dios no sea una cosa diferente de su ser. En todo ser hay una diferencia entre la esencia y el ser, y esto es así porque necesariamente ha de haber una cosa que constituya su naturaleza íntima y otra su manera de ser. En efecto, hablando de una cosa, se entiende por su ser el principio de su existencia y por su esencia su manera de ser. De aquí se sigue que una definición que expresa la esencia demuestra la manera de existir de una cosa, y como en Dios no es uno el ser y otro el modo de ser, porque no es compuesto según se ha demostrado, resulta que su esencia no es distinta de su ser. Antes, hemos probado que Dios es un acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, y necesario es por lo mismo que su esencia sea un acto último, porque todo acto que precede al último está in potentia con relación a este acto último. Y como un acto último no es otra cosa que el ser mismo, en atención a que todo el movimiento es el paso de la potencia al acto, necesario es que sea el acto último aquel a que se dirige y tiende todo movimiento. Es así que todo movimiento natural tiende a lo que naturalmente es deseado. Luego, necesario es que este acto último sea al que aspiren todas las cosas. Este es el ser. Luego, la esencia divina, que es un acto puro y último, es necesariamente el ser mismo. Dejamos hasta aquí la exposición de este compendio de teología, para continuar en el próximo capítulo de Santo Tomás de Aquino, La Voz de la Iglesia. Al despedirnos, la habitual oración dedicada a Santo Tomás. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás, y la fecundas con sus santas obras,
Te rogamos, nos concedas la gracia de entender lo que Él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Tenemos la prueba de la necesidad de la existencia de Dios. En efecto, todo lo que puede ser o no ser es mutable. Es así que Dios es enteramente inmutable, según hemos demostrado antes. Luego, no hay en Dios posibilidad de ser y de no ser. Todo ser que es y que es imposible que no sea, existe necesariamente porque la necesidad de la existencia y la imposibilidad de la no existencia significa... Por gracia de Dios estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. Retomamos entonces el estudio del compendio de teología del Angélico Doctor. Capítulo sexto. Es necesario que Dios exista por sí mismo. En esto mismo Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios. En una misma cosa. Dios, por consiguiente, existe necesariamente. Además, todo ser que tiene posibilidad de ser y no ser, tiene necesidad de otro ser diferente a él, que le comunique el ser. Porque por su naturaleza es apto para lo uno y para lo otro. Es así que el ser que da el ser es anterior al ser que recibe el ser. Luego, hay algo...